Otra de sus preguntas era que si yo hago un guión para mis videos. Y la verdad es que yo hago un guión para los videos que son como más elaborados. En los videos que yo tengo que explicar como 10 pasos para no rendirte, como es el que yo publiqué en videos anteriores. Para esos videos así yo sí tengo que hacer un guión. Ah, cruzar Jima. Es una manía de mami. Cruzar donde no tiene que cruzar. Y siempre estamos discutiendo por eso. ¿Qué? Bueno, pues yo sí tengo un guión para los videos que son más elaborados, pero cuando son vlogs, videos así, no. Miren, aquí hay varios tipos de abaniquitos, pero miren este. Ese necesita carga. Y este, deja ver. Eso prendió. Otra pregunta es que ¿cuál fue mi primer trabajo? Mi primer trabajo fue líder de grupo en una sala de tarea, ¿qué puede decirse? No era una sala de tarea, era más que una sala de tarea porque yo tenía que dar hasta clase. Pero ese fue mi primer trabajo, líder de grupo. Y ya yo hablé en un video de lo que yo hacía sobre eso. Y era otro preguntas y respuestas. Ya mirando los peluches, volviéndose loca con esto, porque son suaves. Sí. Bléganme. Pan de la fiesta. Pan de la salida de la playa. Básicamente lo que yo hacía en ese trabajo era encargarme de 20 niños, ayudarles a hacer su tarea, llevarlos a la cafetería para que coman, llevarlos al baño para que usen el baño. Y los viernes yo tenía que darle clases y yo me pasaba una semana entera planeando lo que iba a hacer el viernes. Y el mes completo, como que era por tema, me daban un tema y yo duraba como 2 o 3 meses dando clases sobre eso, todos los viernes. ¿Ya no está contigo? No. Ella está de este lado. Cada uno en un pasillo. ¿Dónde está el recogedor ese que venimos a buscar? ¿Dónde? Aquí están los recogedores. Se parecen a los de la otra tienda que entramos. Pero queremos uno que no tenga escoba. Oh, miren ese de metal, ese me gusta. Este se ve heavy. Sí, pero aquí mucho sonido. ¿Sonó, no? Y este. Este duraría más, yo digo. Pues el de atrás. $7. Para poner la cosa caliente arriba y no quemar la meseta. Chévere. Y este también. Nice. ¿Qué? ¿Ese será de acero inoxidable? No sé. No lo ¿dónde dice? Lo dirá? Dice que es alta calidad. ¿Tú crees? ¿Y cómo uno sabe cuándo es acero inoxidable? No sé. Diana, ven. Enseña a mami el recogedor. Ya lo encontraron. Yo digo que se duraría más. Contó ustedes que... ¿Qué? ¿Tú crees? ¿Es eso? ¿Tú crees que? Porque a veces como que la basura no sube. Pero ese se ve que va a subir. Porque se parece al otro, nada más que de metal.
aquí estoy editando y esperando que esta gente termine de arreglarse, mami y Diana, porque vamos para el salón. Para el salón. Voy a responder otra pregunta. Y dice, ¿qué le aconsejas a una persona que está planeando mudarse a New York? ¿Qué le aconsejo? Que venga preparada para una vida ocupada, llena de trabajo, cero tiempo libre. Bueno, pocas horas de tiempo libre porque aquí se trabaja mucho. O sea, aquí la vida es muy rápida, muy ocupada. Tú realmente, para tú tener tiempo libre para ti, tú tienes que planificarlo porque aquí las horas se te van rápido y todo es como en un horario y tú tienes que ser súper puntual. También la gente aquí es súper puntual. Si te dicen una hora, es a esa hora que tú tienes que ir. Entonces, sí, bien preparada para tener una vida muy ocupada, muy ajetreada, muy rápida. Yo digo que la mejor parte de New York es cuando tú vienes de turista, porque cuando tú vives aquí, tú ves realmente lo que es New York, New York. La ciudad que nunca duerme, por eso le dicen así. Porque la vida aquí es trabajo 24/7 y es súper ocupada. Yo no sé si yo te quité las ganas de venir a New York con esa respuesta, pero te estoy diciendo la realidad. Y desde mi parte, desde mi punto de vista, es una vida muy ocupada. Nos vamos caminando para ejercitar los mondongos. Próxima pregunta. ¿Cuántos años tienes? Bendiciones. Bendiciones para ti. Y les exhorto que sigan a esta chica que me hizo esa pregunta, porque ella también tiene un canal de YouTube muy variado. Y también es dominicana que vive aquí en Nueva York, si no me equivoco. Ya me he tirado todos tus vlogs de cuando fuiste a, donde fuiste a tu campo, a tu pueblo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo tengo 23 años. 23 años. Otra de sus preguntas era, bueno, eso que suena, que estoy calentando un arroz. Otra de sus preguntas es, ¿cuántos años tienes viviendo en la ciudad de Nueva York? Tengo 9 años, casi 9 años ya. El tiempo pasa volando. Ay, sí, 9 años. Otra pregunta, que si hablo inglés fluido. Yes, I speak English very well. Sí, yo hablo inglés ya que ya hace 9 años que yo vine para acá. Ya era justo necesario. ¿Lo aprendiste en la escuela? Lo aprendí en la escuela. Falta, porque yo aprendí más cuando yo salí de la high school. Porque al tú tener como todo el mundo habla español alrededor de ti, como que a tú no le prestas mucha atención. Yo aprendí inglés de verdad cuando yo tuve mi primer trabajo. Y yo tenía que hablar inglés sí o sí. Yo tenía que hablar inglés. ¿Eso que no lo aprendiste en la escuela? Ahora hice otra pregunta. ¿Yo te dije? Cuando tú estás alrededor de gente que habla en español y no se está hablando inglés. ¿Tú estabas en una escuela bilingüe? Yo estaba en una escuela bilingüe. Exacto. Esta es la respuesta. Y como todo el mundo hablaba español, todo el mundo se acomodaba porque esta gente también estaba aquí aprendiendo. Yo solamente escuchaba el inglés de los profesores, a veces ni los profesores hablaban inglés. O sea, ellos lo hablaban, pero no. Como se acomodaban igual que uno a los estudiantes que hablaban español y como no lo entendían, ellos te frustraban y le hablaban español también. Pero no debían. O sea, tenían que hablar inglés para que uno se acostumbre a escuchar el inglés. Pero no, uno hablaba español. Mami hizo esta carne antes de ir, ¿no? ¿Qué carne es esta, no? Lomo, o pavo. ¡Pavo! ¿Quién le regaló el carro a Diana? Su papá. The way you